La Catedral de Valencia ha acogido la solemne misa exequial por el eterno descanso de Monseñor Eduardo Margarit, exvicario general de la archidiócesis y canónigo de la catedral, que falleció el pasado miércoles 7 de agosto a los 86 años en Valencia, tras una larga enfermedad. La misa estuvo presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, quien agradeció a Dios el ejemplar testimonio de Monseñor Margarit como hombre de fe, de adhesión inquebrantable a la Iglesia y de una honradez y caridad impresionantes, según dijo. Queridos hermanos, veis, la gloria del Señor se manifiesta. Y se manifiesta hoy cuando nosotros ponemos en manos del Señor, en manos del resucitado, que nos ha dicho que si Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos con Él. Nosotros ponemos en sus manos a don Eduardo, a este hombre de fe, a este hombre de Iglesia, a este hombre de una caridad impresionante, que lo manifestó en la vida concreta. Descanse en paz, don Eduardo. Además, en su homilía, Monseñor Osoro destacó cómo don Eduardo ofreció al Señor su propia enfermedad por las vocaciones sacerdotales. Que el Señor hoy también nos bendiga a todos nosotros, pues con los deseos que Él tenía siempre, ¿no?, de que hubiese vocaciones en nuestra diócesis. ¿Cuántas veces me preguntaba los que entraban o los que iban a entrar al seminario? Él tenía un interés particular y ofreció muchas cosas, sacrificios de su vida, incluso su enfermedad, por las vocaciones al ministerio sacerdotal. Todo lo que ha vivido en su vida, en su enfermedad y en su muerte, era para cumplir la voluntad de Dios, como don Eduardo decía, según recordó el prelado, que insistió en que no pedía nada más, ni siquiera la salud cuando estaba enfermo, sino solo que se cumpliera la voluntad de Dios. También ha resaltado el titular de la Archidiócesis de Valencia cómo don Eduardo quiso muchísimo a los sacerdotes y a la Iglesia diocesana, a la que amó y sirvió con enorme generosidad hasta el final de su vida. Ciertamente, un hombre de adhesión inquebrantable a Jesucristo. Cuando todavía podía hablar, no en esos últimos tiempos en que no podía hablar, pero ya estaba en la cama y no se podía levantar, yo tengo un recuerdo imborrable. Cuando llegué, le di un abrazo y él me abrazó y me dice: ¿cuánto le quiero, señor arzobispo? No era a mí, era a lo que yo representaba. Y esa adhesión inquebrantable del Señor, él también la supo manifestar en su vida. Para él, la vida fue Jesucristo. Monseñor Margarit había sido nombrado en 2009 por el entonces Papa Benedicto XVI protonotario apostólico supernumerario, la máxima distinción pontificia que puede otorgarse a un presbítero, por su ejemplar vida sacerdotal, a petición del entonces arzobispo de Valencia, el cardenal Agustín García Gasco. Precisamente, Monseñor Osoro concluyó su homilía asegurando que a través de don Eduardo, de su vida, de su entrega generosa y de su enfermedad y de su muerte, hemos visto cómo la gloria de Dios se manifiesta también. Con Monseñor Osoro han concelebrado el cardenal valenciano Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y los obispos también valencianos Monseñores Jesús Murgui y Enrique Benavent, titulares de las diócesis de Orihuela, Alicante y Tortosa, respectivamente, el vicario general de la Archidiócesis de Valencia, Vicente Fontestad, el cabildo de la catedral y un centenar de sacerdotes. Además, al término de la Eucaristía, Monseñor Osoro ha expresado que han sido muchos los sacerdotes que no han podido acudir por estar fuera, pero que se han sumado a esta celebración, y ha subrayado especialmente también el interés por acudir del obispo de Palencia, el valenciano Monseñor Esteban Escudero, que fue también obispo auxiliar de Valencia.
También han participado las religiosas de la congregación Cooperadoras de Betania y las hermanitas de los ancianos desamparados, a las que el arzobispo ha agradecido su atención a Monseñor Margarit. Al finalizar la Eucaristía, los restos mortales del sacerdote fallecido fueron trasladados a su localidad natal, Muro de Alcoy, donde recibieron sepultura tras una misa presidida también por Monseñor Osoro en la ermita de la Virgen de los Desamparados, al encontrarse el templo parroquial en obras. En esta Eucaristía concelebraron también Monseñor Jesús Vilaplana, obispo de Huelva, y numerosos sacerdotes. Monseñor Margarit falleció ayer en su domicilio de Valencia, donde ha estado permanentemente acompañado durante sus últimos días por el arzobispo de Valencia, así como por el obispo de Menorca, Monseñor Salvador Jiménez, y por el obispo emérito de Mondoñedo Ferrol, Monseñor José Gea Escolano, además de por canónigos del Cabildo de la Catedral de Valencia y por muchos sacerdotes que han acudido continuamente a su casa.